hace ya 22 siglos que las tropas de Escipión dieron fin a la aventura púnica y convirtieron a esta ciudad en capital romana de la Cartaginensis. En aquellos tiempos, la explotación de las minas de plata y plomo, en la que trabajaban hasta 40.000 esclavos, dieron una gran pujanza a la ciudad. Hay que esperar hasta el siglo XIX, luego de la guerra cantonal, para que las susodichas minas de plata y plomo dieran un nuevo renacer a la ciudad. Ahora será la burguesía, fácilmente enriquecida, la que deseará mostrar su poder económico encargando bellos edificios que mostrasen el nuevo orden social. Para ello contaron con un estilo arquitectónico que ya estaba triunfando entre la burguesía catalana, el modernismo. Hoy, cuando paseamos por las bellas calles del Carmen, Puerta de Murcia, Calle Mayor, nos deleitamos viendo este conjunto urbanístico sin que olvidemos, empero, la espléndida puesta en escena a la que ha contribuido la comunidad autonómica a costa de un excesivo endeudamiento. Dentro de la remodelación emprendida por el consistorio, cabe destacar la creación del Museo del Teatro Romano. Obra del arquitecto Rafael Moneo, fue inaugurado el 11 de julio de 2008 tras un trabajo de 4 años y 20 previos de estudios arqueológicos. La inversión ascendió a 43 millones de euros. Para el museo se rehabilitó el Palacio de Riquelme. Así, mediante una serie de salas, se explica la historia de la ciudad, la construcción del teatro y, finalmente, la incidencia social que tenía el teatro en la sociedad romana. Un pasadizo, tras pasar por el subsuelo de la catedral, nos lleva al escenario principal, el teatro. Construido en tiempos del emperador Augusto, en el 44 a.C., tenía una capacidad de 6.000 espectadores. El diámetro de su cávea era de 87 metros. En 1766, el rey Carlos III manda edificar la última muralla de Cartagena, la actual. Se encargaron las obras de esta muralla al ingeniero militar Mateo Bodopic. La muralla rodeaba la totalidad del casco antiguo de la ciudad y contaba con tres monumentales puertas. Para recreo turístico hay un catamarán que realiza un agradable paseo por la zona portuaria, mostrando el sistema defensivo del mismo y su actividad comercial.
Tras la travesía, algo movidita, damos un paseo por el remozado paseo de Alfonso XII. Aquí se encuentra, varado, el submarino diseñado en 1888 por Isaac Peral. Fue construido en acero y tenía propulsión eléctrica. Como gratitud por el invento, Peral fue expulsado del ejército y tuvo que abandonar el país. El 26 de noviembre de 2008 se inauguró el Museo Arqueológico Subacuático, obra del arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra. Está situado en el muelle de Alfonso XII y más bien parece un centro de interpretación que un museo. El Museo Arqueológico se inauguró en 1982 y es obra del arquitecto Pedro Antonio San Martín. Se levanta sobre una necrópolis tardorromana descubierta en 1967. En la primera planta y rodeando la necrópolis hay una exposición cronológica que abarca desde el Paleolítico hasta nuestros días.